Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy volveremos a terminar este Blagger, en este caso la versión Enhanced, sí, la versión mejorada, de 1984 de Aligata, lo que es la versión original, vamos. En lo que viene a ser una repetición del número 269 de la serie de juegos para MSX. Y como digo, volvemos al Blagger con esta versión muy mejorada, deberíamos decir. Salta a la vista, si no podéis buscar mi anterior vídeo, el vídeo que sea del Blagger versión original, y saltará directamente a la vista la diferencia un mayor colorido, no solo nuestro personaje, en general prácticamente todos los elementos del juego, todos los elementos del decorado, los enemigos, etcétera. Y esta versión mejorada viene de la mano, o vino de la mano de JL Tursán, de José Luis Tursán Tolaria, persona de la cual volveremos a hablar en el futuro, ya que recientemente ha sido también el responsable de adaptar a MSX la herramienta de Spectrum, bueno, de Spectrum y otras máquinas, AGD, Arcade Game Designer, creo que son las iniciales de Arcade Game Designer. Con lo cual es una herramienta para poder hacer juegos, digamos, una especie de herramienta, algo así como el Unreal Engine versión 8 bits. Una cosa así podríamos decir que es, dicho así, muy muy rápidamente. Bueno, entonces en su día, pues este buen hombre se dispuso a hacer una versión mejorada del Blagger, que es la que tenemos aquí, en la cual, por ejemplo, los gráficos pasaban a ser Scream 2, ya digo, con lo que son los sprites redefinidos, rediseñados, mayor colorido. Ya digo que, por ejemplo, en la versión original nuestro personaje era totalmente una mancha blanca, podemos decir, un personaje totalmente blanco, y aquí ya vemos que lleva ahí otros colores, parece hincha del Parma, podríamos decir, pero bueno, referencia futbolera para el que conozca y demás, pero eso, mucho más colorido. Además, hay otras mejoras, como que ahora cada vez que pasemos 5 pantallas, automáticamente el juego hará una especie de, digamos, de grabación. Hará una especie de grabación de memoria de la situación, y entonces cuando volvamos a empezar una partida, si volvamos por ejemplo a la pantalla 6, al empezar una nueva partida no empezaremos desde la pantalla 1, sino que empezaremos desde la 5. Cada 5 pantallas, digo, cabe una grabación en memoria, podemos decir. A su vez, no hay mejora en el no quiso hacer mejora en el sonido, dijo que estaba perfectamente en el sonido así. No, yo creo que tampoco necesita mayor mejora. Hombre, ya, si nos ponemos, sí, si pudiéramos poner sonido SCC y una nueva melodía, ya sería la repera. Pero bueno, evidentemente el juego ya está más que bien. Bueno, ves cómo me pongo ahí en la esquinita. Por cierto, en esta pantalla me ha pasado un fallo que vais a ver, que no sé si ocurre siempre, pero no sé si era un bug de esta versión, pero voy a fijarme ahora a ver si es que me quedé sin tiempo y no. Cuando vaya a coger la última llave, vais a ver que voy a palmar, digamos, que voy a perder una vida. Por cierto, no hay vida cero, o sea, ponerme en 4. También la zona de marcadores está rediseñada, por cierto, está con más colorido. También eso está con más colorido, pero como digo, no hay vida cero. Cuando lo que pone men ponga 0, se habrá acabado la partida. Bueno, estoy llegando al momento y veo que tiempo me sobra. Y ahora voy a subir. Sí, tiempo me sobra, pero vamos. Cojo la llave. Ahí no sé por qué me caigo. Ah, porque quiero subir. Vale. Y cuando cojo la llave, bueno, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Supongo que será un fallo de esta versión. No lo sé. No recuerdo que me pasara en la versión original. Tendría que volver a ver el vídeo, pero no recuerdo que me pasara en la versión original.
Como digo, el juego también funciona, se supone que funciona con MSX con 8K de memoria, es decir, funciona con todos, porque el 8K es el mínimo, y creo que solo había un MSX con 8K de memoria. Normalmente lo más habitual de MSX 1 es que tuviera 64K de memoria, era lo más habitual, digo, pero bueno, el estándar, digamos, la definición del estándar ya empezaba con 8K de memoria RAM, pero solo que yo sepa, solo hay una, creo que era un Canon, un Toshiba, yo no me acuerdo si era un Canon, un Toshiba, el que tenía, creo que era un Toshiba. Bueno, es igual. El que tenía 8K de memoria, vamos, de memoria RAM, con lo cual, y luego hubo, sí que hubo bastantes 16 y 32, pero bueno, luego ya lo habitual fueron 64. Por suerte yo tuve uno de 64K, si no, había juegos, bastante juegos que no podría haber jugado. Hubiera sido un problema bastante grande. De hecho, lo que tuve fue el Sony HB20P. Y por una. Puedo decir que tuve una gran suerte, porque es uno de los MSX más compatibles que hay. Ya sabéis, estándar sí, pero problemas de compatibilidad entre MSX también. También había. Y había algunos MSX que necesitaban pokés mágicos, o que tenían una compatibilidad, digamos, un poco más. De aquella manera. Ya digo, por ejemplo, tenía gente, amigos con el Philips, el VG8020. Y había algunos juegos que les costaba y había que meter algún poké mágico de esos. Yo. En mi MSX 1 jamás, jamás tuve más problemas en lo que es con el lector de cassette, que había juegos que no acababa de tragar, y sobre todo los juegos grabados no tragaba prácticamente ninguno de los juegos grabados, pero por compatibilidad de memoria y demás, jamás. Jamás, 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 jamás de los jamases. Bueno, Invaders from Space, muy basado en el Manic Miner, evidentemente, y me refiero, pues, entre otras cosas, pues lo que estoy hablando del título. Cada pantalla tenía un título y tal, y eso era muy típico de la saga Manic Miner, que podíamos ahí, si quien no se acordara de la pantalla, Eugene was here, Eugene estaba aquí y todo esto. Eugene está aquí, ya no me acuerdo. Bueno, pero cada una tenía su mensajito. Y entre otras cosas, pues a veces te ayudaba para saber cuál era la última pantalla. Y en este caso también, cuando lleguemos a la última pantalla, va a tener un título inequívoco, en el cual rápidamente localizaremos y sabemos que estamos efectivamente en esa última pantalla. De duración, la verdad es que el juego es bastante bastante largo. Estaréis viendo que el vídeo son unos 25 minutos, algo más, 20, bueno, más de 25, 26, 27. Otra cosa, ahí acabáis de ir como un zumbido ahí que se ha quedado. Es una cosa que tiene, que cuando saltas y te quedas quieto, sigue ese zumbido hasta que no te mueves. Puede ser un poco molesto. Yo por eso a veces en vez de quedarme quieto, me voy a mover para eliminar ese zumbido. Aquí, por ejemplo, ya veis que cerca voy de esa cosa. De esa cosa, porque si tiene otra cosa en común con el Manic Miner, es la, digamos, la extrañeza de, digamos, el aspecto tan extraño, podríamos decir, de los enemigos. De los enemigos. En el caso del Manic Miner, teníamos la excusa de que era de Matthew Smith, que estaba más para allá que para aquí. Pero en este caso, pues no sé si el autor, Goodly, creo que se apellidaba el autor de este juego, pues también estaba más para allá que para aquí, era del gremio de Matthew Smith. Pero bueno, no sé, no lo sé. Bueno, y aquí con este saltarín, ya veis que este, por ejemplo, esta pantalla, por ejemplo, así de inicio, pues tampoco parece tan, tan complicada, porque hay pocos elementos en pantallas. Aquí, por ejemplo, simplemente bajar en el sitio oportuno, ir a por la llave, volver, seguir subiendo. Esta pantalla es bastante más sencilla que otras que hemos pasado. Y lo digo porque una de las cosas que seguramente asusta de este bugger cuando lo afrontas, es que la primera pantalla, lo primero es por hacerse al sistema del juego, al sistema de salto que tiene y demás, que no es, no digo que sea malo, pero digo que, como todo juego de plataformas, te tienes que hacer él. Y la primera pantalla no es de las más fáciles, no es ni mucho menos de las más fáciles. Quizá en ese sentido podrían haberlo diseñado mejor. Esa primera pantalla, digo yo, que asusta, es de esas primeras pantallas que te asustan y te da una sensación de dificultad mayor del juego.
un ejemplo claro que todos conocemos y muy famoso es el de, por ejemplo, de las minas del Navy MUPS. Tú si coges el Navy MUPS, realmente el nivel de dificultad casi podemos decir que está al revés. Es decir, está lo más difícil al principio y poco menos que vamos bajando dificultad según vamos avanzando. Posiblemente la parte final de la primera carga, me estoy refiriendo, cuando vas con todos los pulpos y demás, quizás sea un poco más difícil que, bueno, más bien la morena final, el bicho, la morena esta final, pues sea más difícil que la fase de los tiburones y submarinistas y tal. Pero de todas formas es bastante más sencillo que la parte de las minas. Es más, seguramente las cuatro fases en las que se dividen las minas, la primera fase de todas no sea la más fácil de esas cuatro fases siquiera. Porque seguramente hay partes en las cuales vienen lanchas también, lanchas acuáticas de estas, que pues quizás que sean más fáciles que otras partes que son exclusivas de minas. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un ejemplo claro de juego en el cual la dificultad no es ascendente, sino todo lo contrario, que es totalmente descendente, que está hecho al revés. En Blagger no es que suceda eso, no es que sea un descenso, no es que empecemos por el nivel más fácil. Por cierto, si caemos, antes de que os me olvide que acabo de verlo, si caemos desde cierta altura, más de un piso, nuestro personaje muere. Pero cada vez que para pasar una fase tenemos que coger todas las llaves de la pantalla y luego ir a la zona de safe. Pero la zona safe, marcada con safe, que está en este caso arriba a la izquierda, ya digo, es el final de pantalla, pero a su vez, si caemos en ella, aunque sea desde arriba de la pantalla hasta abajo de todo, la máxima altura posible, no moriremos. Bueno, aquí está muy justo el no morir, pero bueno, lo justito, como digo, para no morir y poder pasar esta pantalla. Como digo, lo que es desde la zona de safe, nunca desde ahí no moriremos, da igual la caída. Eso también lo comparte con el Manic Miner, que también hay el Manic Miner en algunas, o Manic Miner, a ver si lo estoy pronunciando mal y me estoy pasando de listo, y el Manic Miner, bueno, me voy a decir, también el Manic Miner en algunas zonas en las cuales tienes que saltar desde una altura mayor para llegar al punto de salida de pantalla, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, lo que decía, que en eso, sin llegar a ser la exageración del Navy MUPS, que como digo, Navy MUPS empieza con la pantalla más difícil. Es decir, la fase de las minas es lo más difícil del juego y por eso da una mayor sensación, ahí fatal lo he hecho, una mayor sensación de dificultad de la que realmente tiene el juego, y la gente se acuerda mucho del diseño de dificultad, pero mucha gente también se acuerda de ello, entre otras cosas porque no pasó a la zona de las minas, que es comprensible por la dificultad que tiene, ya digo. Una vez, es como todo, claro, una vez lo has pasado, pues te parece mucho más sencillo de lo que te parecía al principio. O sea, llega un momento que poco menos que lo tienes dominado y tampoco es tan complicado una vez que lo conoces. Pero de primeras, evidentemente, asusta y mucho. Y pasa eso. Y como digo, sin llegar a los extremos del Nimbus Boops, sí que es cierto que este Blagger yo creo que le pasa algo un poquito similar con esa primera pantalla, que como digo, en dificultad está, digamos, en un escalón bastante más arriba del que le debería corresponder como primera pantalla. Esas son cositas que los programadores de la época muchas veces no tenían en cuenta, que se suele achacar mucho a los programadores españoles, y es cierto que los programadores españoles eran especialistas en curvas de dificultad insanas y totalmente sinuosas, podemos decir. Pero también es cierto que no solamente eran los programadores españoles, sino que también por ahí adelante también se cocían habas, como podemos ver. Tampoco era la cosa. Evidentemente no pasaba lo mismo, no solía pasar lo mismo, por ejemplo, en Japón. Era un problema no extendido realmente. Eran mucho más cuidadosos desde el principio con. Ahí está el zumbido que os decía. ¿Veis cómo se queda ahí el zumbido? La música de fondo sigue, pero queda ese zumbido y hasta que se mueva no para. Es un poco molesto y tal, pero bueno, en esa posición era mejor no moverme. Entonces, como digo, por ejemplo, en Japón eso no lo ves. Pero claro, es lo que os digo, que evidentemente yo creo que estamos todos de acuerdo que Japón era el rey de la jugabilidad, de cuidar la jugabilidad frente a todo. Ahí se me ha acabado el tiempo. Y estoy con la última vida, por cierto, ya os digo que no hay vida cero y ya me pone uno, con lo cual es la última vida. Ahí he perdido bastante el tiempo. Generalmente el tiempo no es un problema en la gran mayoría de pantallas. Está un poquito, es de las que sí que tiene un poquito de problema, como habéis visto. De hecho, que me han matado por el tiempo. Pero generalmente no es un gran
no es un gran problema del juego, o sea, no es un gran problema para poder avanzar en el juego. Y lo que decía, bueno, en Japón no es algo extendido, pero por ejemplo en Gran Bretaña sí que había juegos que pasaba algo similar, que el susto inicial con la primera pantalla a veces determinaba que ahí te quedaras en el juego y te quedaras con la imagen de juego dificilísimo. A veces también lo era, pero por ejemplo en el Navy Boom se digo que es más esa sensación de la primera batalla con las minas. Y como digo, este Blagger pues le pasa un poco igual, que te quedas con una sensación de dificultad mayor de la que realmente tiene el juego. Bueno, aquí cuidado, antes de que se deshagan, estas plataformas se ven al instante que son de este tipo que se deshacen. Ahora tengo que saltar, eso, estas son cintas mecánicas de estas que te hacen ir hacia atrás. Y no consigo todas las llaves, pues pasamos. Esta también está bastante medida. Bastante medida el tiempo. Y no sé por qué salto, que es tontería. Hay que esperar que pasen las tijeras. Una vez en cuanto pasen, ahora sí, ya veis que voy muy ajustado. He conseguido vida extra, por cierto, los 10.000 puntos. Y voy muy ajustado porque así me da tiempo a ahorrar bastante. Porque ahora me da tiempo a bajar, dejar que vuelva a pasar y ya avanzar rápidamente. Volver al otro huequecito de aquí y bajar por este lado y ya dejarme caer. Y ya toda la parte esta, el robotito ese que está dando vueltas. Y me da tiempo a saltar justito aquí. Y otro salto. Y aquí ya he ahorrado un montón de tiempo, con lo cual voy... sobrado. Colisión del detector de colisiones, por cierto, está también, por lo que nos dice JL Tursan, está también mejorado lo que son las colisiones del juego. Esta, por ejemplo, también asusta bastante al principio, pero es bastante sencilla. Es muy sencilla. Simplemente es saber exactamente en qué parte de las escaleras te tienes que subir. Y a partir de ahí, si estamos andando continuamente, pues no subimos. Es decir, aquí me voy a poner a subir y ya voy en línea y paso por delante de la bota. Está todo pensado y estudiado para ser así. Y ahora dejarse caer hasta abajo de todo. Y como digo, aquí mientras estemos andando no subimos. Entonces tengo que pensar el momento en el cual voy a hacer el salto vertical aquí y ya empiezo a subir. Y ya subo hasta el safe. Ya digo, bastante más sencillo de lo que inicialmente pudiera parecer. Y es una pantalla, por ejemplo, me parece una pantalla más sencilla que la pantalla 1. Realmente. Ahí está todo dicho. Bueno, aquí una de las palancas. También la palanca está redefinida al gráfico. Yo aquí está todo totalmente redefinido de principio a fin. Y bueno, ya veis que estamos aquí en, digamos, en saga de versiones mejoradas. Como ya dije en las anteriores, me encantaría poder tener Nemesis 2. Bueno, y de paso también Salamander, pero... lo veo, Nemesis 2 lo veo imposible que la pueda traer, y Salamander poco más o menos, pero quizás sí que quede por ahí una versión mejorada de otro juego que también tengo ganas de traer. Tengo que echarle un vistazo y yo creo que puede caer, puede que lo traiga también esta misma semana, porque esto evidentemente lo estoy llevando también unos días antes de que lo veáis vosotros, de que lo podáis ver vosotros, y tengo ese espacio de tiempo para... tengo el sábado como hueco libre de momento y podría traer, sí, voy a intentarlo, qué narices, venga. Y os estoy pensando, ¿qué juego? ¿Qué juego? Ya digo, conozco más versiones mejoradas, aparte de Salamander y Nemesis 2. Otra por lo menos conozco, me suena otra para ahí, pero creo que tampoco está muy muy mejorada y tal. Pero vamos, que hay otra que es también muy factible que pueda tener, porque no es una heroicidad terminal o nada parecido. Así que seguiremos con semana de Mesequis aquí, cumpliendo lo que prometí en el vídeo del Venganza, que era intentar pues tener vídeo diario. Bueno, intentar poder, puedo hacerlo sin problemas. Ya digo que tengo trabajo adelantado y estos días pues lo que sí que tengo que dedicar unos días de estos es a preparar lo que serán las 600, que ese no lo tengo, ese sí que no lo tengo grabado. Tengo grabado por delante de 600, pero no el 600, que ya no queda. El 12 de abril creo que era el que tocaría el vídeo del juego 600, que tampoco he dicho cuál será. Pero evidentemente tiene que ser uno representativo. Ya no quedan tantos. No quedan tantos muy representativos del sistema, evidentemente. Ya llegaremos. Bueno, el hospital. Estamos pasando el hospital. Aquí hay que calcular dónde saltar para al siguiente salto
puedes pasar por encima. Y luego un salto vertical y salto hacia la derecha. Y ya nada, encarar lo que es el safe y pasar a la siguiente pantalla. Las catacumbas, de catacombs. Como yo lo veo en pequeñito, me puede costar un poco leerlo así con... Esta también es muy sencilla, esta también es muy muy sencilla. Solo tiene, ya veis que solo tiene un enemigo y también es muy muy fácil. Es, ya digo, por ejemplo, esta también sería más, me parece también más fácil que la primera pantalla. Y además introduce prácticamente los mismos elementos que en la misma pantalla. Es decir, no es que esta tenga más elementos ni nada parecido. Aquí, por ejemplo, toda esta parte izquierda, pues solo hay que venir una vez. Es decir, esquivar una vez y tenemos una plataforma fija en la cual apoyarnos para saltar hasta ella, con lo cual se hace bastante fácil. Aquí por arriba, coger esto. Y aquí lo único, pues saber que hay que ir saltando para que estas plataformas no se deshagan totalmente y me permitan el camino de vuelta, porque hay que caer por ahí. Por el otro lado, por el lado izquierdo de estas cosas rojas que matan, pues no tenemos grupo. Saltamos el seto aquí también por encima, el seto asesino, debe ser un tojo. Ahí tan típico aquí de Galicia el tojo, o tocho, como llamamos aquí. Y ya está, el safe y ya está. Pasamos a la... Cobble Market, muy bien, pues Cobble Market. Y también esta, hay una en Manic Mini que me recuerda muchísimo, que también hay unos elementos subiendo y bajando y tenemos unas líneas de plataformas en vertical. Allí lo que hay es una especie de bacterias o algo así en esa fase, no me acuerdo cómo se llamaban, pero hay una fase muy muy similar. Esta ya más complicada, aquí hay que apurar bastante el salto para llegar y que no se deshaga la plataforma del todo, porque así ahí hace de acomodo, digamos, para la caída. Estas son las partes más difíciles de este salto. Saltar por encima de la calavera, andar lo justito para llegar a la siguiente plataforma y desde aquí pues ya todo más sencillo. Dejarse caer, de nuevo aquí dejarse caer para coger la última llave y ya encarar la salida. Esperar al momento en el cual podamos saltar el monociclo sin que nos dé la calavera, ahí por encima. Ahí un poquito para atrás para coger carrerilla y no tocar ese arbusto, ese seto. Y aquí pues tenemos todo un recorrido en la parte izquierda, arriba y abajo, que no sirve para absolutamente nada. De nuevo, más sencillo, por ejemplo, que la primera fase. Aquí subir por aquí rápidamente para no agotar las mini plataformas que quedan a la izquierda. Y ahora sí, dejarse caer y saltar desde la oportuna. Esta de aquí. Subimos a saltar y punto. Y ya de paso pues cogemos esta. Ya me ahorro el subir desde abajo de todo. También se puede hacer desde aquí, pero yo creo que es más sencillo así. Bueno, y aquí ya dejarse subir. Y ya está. Le digo que esta también es más sencilla. Es que no... Y está el Minotauro, que el Minotauro es ese de ahí abajo. Y también pues muy fácil. Realmente, bueno, muy fácil. El salto final no es demasiado sencillo, pero... Pero bueno, se puede, evidentemente se puede, bueno, se puede hacer, es una perogrullada que se puede hacer, pero digo que no es sencillo, pero bueno, un poco de práctica y te acaba saliendo bastante fácil. Ahí, justito para no morir. Y rápidamente para abajo, y evidentemente hay que esperar aquí en este hueco, en el inicio del hueco. Yo aprovecho ya para coger la llave por si acaso, intento apurar el espacio y ya ves que hay que saltar con bastante espacio. Nah, última llave, realmente solo hay un salto difícil en toda esta pantalla. Y simplemente pues nada, tocar el save y otra que pasamos. La penúltima, sí, evidentemente ya sabemos cuántas quedan, ¿no? Esta y otra. No tiene mucha ciencia. Bueno, aquí o bien esperamos a que vuelva el carricoche este, o bien hacemos aquí salto continuo para perder tiempo y esperar a que se ponga por debajo. Ahí la verdad es que lo he apurado bastante más de lo necesario, pero bueno, ha salido bien. Y nada, ahí lo que queda pues no es demasiado difícil. De nuevo aquí lo más difícil pues ese seto que no tiene nada, y luego ya esta parte ya es un paseo, es un paseo ya hasta el final simplemente, y también bastante sencillo. Ya veis que a veces hasta da como sensación de que el autor en estas últimas partes a veces como que se le acabara un poco la imaginación o tuviera prisa por terminar, porque tampoco es muy normal la verdad la bajada de dificultad
en determinadas zonas de la última fase. Bueno, y el conflicto final de Final Conflict, que por cierto es bastante similar a la última pantalla del Manic Miner, que también llegas a casa, es bastante similar. Aquí tiene dos altos fastidiados, que realmente es el mismo para un lado y para el otro, y es que tenemos que saltar muy ajustado después de esta boca, porque vamos a asomar la cabeza y nos mataría. Ahora por arriba es un salto bastante más sencillo. Esto es un salto normalito. Volver otro salto normalito, que deberíamos tener más que interiorizado. Y aquí pues nada, dejarse caer. Bueno, aquí ya aprovecho para coger la llave. Da igual, podría cogerla después. Y de nuevo viene el salto complicado, que es ajustar el espacio. Aunque esté más, menos complicado, porque es más fácil ajustarse a las letras y saltar por detrás de las letras, y ya automáticamente, ya al saltar por detrás de las letras, ya estamos en el sitio adecuado. Aquí nada, saltar por el borde y ya cogemos la llave sin complicaciones, y nos quedan dos setos por saltar y habemos terminado el Blagger, que lo único que tiene es que no tiene final. Es un juego de vueltas, no se vuelve la primera pantalla, y si queremos dar otra vuelta, o si podemos, mejor dicho, pues si queremos y podemos, ahí lo tenemos. Sabéis que no hay final ninguno. Es la vida del ladrón, que nunca termina. Siempre tienes que volver a robar. Y como veis, lo que os decía, no hay vida cero. Así que nada más. Aquí termina, como digo, este vídeo de la versión mejorada del Blagger, que espero que os haya resultado entretenido. Volvemos de nuevo. Seguimos día a día. En este confinamiento. Que esperemos que sea con final feliz. En varios sentidos. y nada, que yo me despido. Hasta otra.